a todas las que conozcan o vayan a conocer a Genaro Roldán. No, espérenme tantito. Este es el pelao que me engañó. Así que, chavas, cuídense de este infeliz. Es un echador que te encandila con la luna y las estrellas. Y lo único que es amargura y soledad. Me destruyó. Me hizo cachitos el corazón sin tomar en cuenta lo difícil que ha sido mi vida. Y uno se queda bien. ¿Sabe de qué modo? Cuando yo era una morra de 5 años, tuve una visión. Tuve una premonición. Y me anunció que mi familia, que toda mi familia se iba a morir. Y al poco tiempo, mi mamá, mi hermanito de 2 años y mi padrastro, que era bien lindo conmigo, fallecieron en un accidente. Una pipa sin freno se les fue encima cuando iban en el coche. Desde entonces, yo no he dejado de pensar que yo debí evitarlo. Lo sabía y no hice nada. Pero, pues, si eras una niñita, Juana Soledad, ¿cómo podías evitar esa tragedia? A ver, ahora que encontraste a tu padre, ¿qué esperas de la vida? Pues no sé, pero mi sueño como enfermera siempre ha sido echarle a la mano a la gente humilde, a la que ocupa más ayuda, porque pues mis servicios médicos tienen, ¿verdad?